Joder. Para primero jugar para la bola para Caña. Busca Caña, mete la pelota primero, pelea para Pacheco. A sacar la pelota llegó Morán. Va Rodri, le saca Rodri, va a lograr en la peina. Te atrapa la pelota Seto. Balón de nuevo para el Parla. A ver, peligro para el Parla, se le va la pelota. Balón de nuevo para Pacheco, juega Pacheco. Pacheco tiene que esperar, hace el quiebro, deja para atrás. La pelota para el Saragán, se mete al Saragán, dispara. Y gol. Parla en Villa Viciosa. A ver, peligro también. Miguel Fuente la cancha. ¡Fuera! Vaya pelotazo otra vez, Miguel Fuente. Ahí va Callas otra vez. Vaya contra la Zaragoza. ¡Fuente! ¡Fuera! ¡Mamma mía! La que ha tenido. La que ha tenido Miguel Fuente. Podía llevar un hat-trick en 15 minutos. ¡Mamma mía la que se le ha ido a Miguel Fuentes ahora! ¡Gol! ¡Del Parla! ¡En Villa Viciosa! El centro va a volar a buscar remate. ¡Sito Corner! Avanza Mundi con el Férico. Mundi que mete el pase dentro. El balón que se intenta va a revolver. Ahí Costi no puede. Ojo, lo contra otra vez. Miguel Fuente. Miguel Fuente se va, se va. Miguel Fuente. Miguel Fuente le carga. Gol, Miguel Fuente. Y gol, 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 gol. Gana el Parla, busca el centro, balón arriba, busca Boreco, fuera, remate de cabeza, lateral, y el balón de saque de banda. Y si teníamos poca luz y encima nos apagan las luces del campo que teníamos aquí al lado, pues la segunda parte nos vamos a quedar en la penumbra. Va a sacar el cuero el Parla. Vamos a tener que ponernos, nos vamos a traer un telescopio el próximo partido. A sacar ahí está Alberto Moreno. Alberto Moreno que la pone, balón arriba. Y te estaba tocando a Alex Aragón. Balón para Villaviciosa. Llevamos ya 2 minutos de descuento y dice el árbitro que hasta aquí llegó la primera parte. Vaya primera parte, frótense los ojos. Los seguidores del Parla, 0-3. Y podría haber sido incluso alguno más. Y las caritas que llevan los jugadores de Villaviciosa son un auténtico poema. No, apenas tiene, cuando estoy haciendo con alguien,
Con la pelota está Santi Alonso. Santi Alonso, bueno, intentó sorprender. Pues no era mala idea, ¿eh? No era. Está la gente un poco moscatel. Ahí está Santi Alonso. Vamos, bueno, vamos, 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 ya. Pasa Santi Alonso. Saca Santi Alonso, cerra de todo. Anulado. Anulado por fuera de juego. Fuera de juego. Y si ya el público estaba buscando adelante, pues ahora ya ni te cuento. La pelota larga, bella viciosa, la cuelga, balón al área. ¡Remata! ¡Larguero! ¡Al área! ¡Peligro! ¡Fuera! Ha pitado falta el ataque. No, saca de esquina. Ha pitado saca de esquina. Era... El balón saca de banda. Va a sacar a Bella Viciosa la pelota. El balón que le va a caer a Méndez. Ha sacado la pelota en la defensa. Y corre el Villaviciosa ahora. Balón otra vez para Boreco. Y le van a pitar tarjeta amarilla Méndez. Tarjeta amarilla Méndez. Una más. Bueno, ha sacado la pelota Santi Alonso. Con los ánimos. De aquella manera, balón directamente para Sito. Ahí va Sergio, intenta meter la pelota para Álvaro. Protege la pelota, se la lleva Álvaro. Bueno, para Boreco, se mete Boreco, Boreco. Bueno, la pelota desviada. Balón en saque de puerta de nuevo para el Parla. Le quedan 10 minutitos al partido. Álvaro, se lleva Álvaro. Está pidiendo Biafara, no Biafara, solo Biafara, fuera de juego. Pues no sé. Pues se ha levantado el banderín. Y en la grada lo celebran como, como si hubiera ganado el mundial. Y ahora, ya que la han celebrado también un poco de coña. Mucha sorda veo yo aquí. Y se acabó, pues se acabó el partido. Gana el Parla, Bella Viciosa 0, Parla 3. Muy poca proyección, árbitro, muy poquita proyección. Eres muy malo, macho. ¡Vamos!
Estamos con Borico para Grada 7, al que agradecemos que nos atienda porque supongo que complicado el día de hoy, ¿no? Sí, ha sido muy malo. La primera parte la hemos hecho muy mal, la segunda hemos intentado sacarlo, pero nada, no se ha podido conseguir. Lo habéis intentado la segunda parte, pero os falta gol arriba quizás. Sí, es lo que... Sí, nos falta mucho gol y bueno, es lo que toca. No metemos y nos meten los goles. Puedo borrar esto, papá, borra. Estamos con Borico para Grada 7, al que agradecemos que nos atienda porque ha sido un partido complicado, ¿no? Sí, ha sido un poco muy malo, la primera parte ha sido desastrosa para olvidar, la segunda hemos intentado sacarlo, pero no ha podido conseguir nada, y eso, 3-0 la primera parte y ya, pues bueno, a pensar en el siguiente. ¿Esperabais un Parla así? Porque el Parla fuera de casa no estaba sacando resultados y han sido 25 minutos que os han barrido prácticamente. A ver, ellos también estaban jugando la vida y ha sido un Parla arrollado, ¿sabes? Que es lo que esperábamos, pero nosotros no hemos sabido dar la cara y bueno, es culpa nuestra. ¿Y cómo se plantea el resto de temporada? Porque hoy supongo que este partido lo teníais sí, marcado, ¿no? Lo teníamos muy marcado en el calendario, pero nada. Ya la cosa está muchísimo más difícil. Hoy era partido de día o muerte y bueno, ha sido cruz y pues bueno. Vale, pues mucho ánimo y hay que intentarlo por lo menos en los próximos partidos. Gracias. Venga, vosotros. Estamos con Miguel Fuentes para Grada 7. Lo primero, darte la enhorabuena porque has hecho una actuación impresionante hoy. Bueno, muchas gracias. Al final son partidos y bueno, he tenido la fortuna de enchufar dos y ya sirvió para ayudar al equipo a ganar. Hoy habéis salido fuera de casa muy diferente a como salís otros partidos. Habéis salido a arrollar desde el primer minuto y si nos vamos 0-5 al descanso, nadie se hubiera extrañado, ¿no? Sí, lo necesitábamos y bueno, es la segunda victoria que conseguimos fuera de casa en toda la temporada, con lo cual era algo necesario y bueno, aunque no lo parezca, el partido ha sido un poco perro de tercera, que bueno, la primera parte ha sido perfecta, pero hemos corrido mucho detrás del balón en la segunda y en cualquier momento te pueden hacer daño. ¿Os ha venido bien el parón del domingo pasado, quizás para reflexionar, para aclarar ideas? Sí, yo creo que ahí los entrenadores tienen una parte importante y nos ha venido muy bien para, nos dieron días de descanso, nos ha venido muy bien para relajarnos, para desconectar un poco de todo lo que estábamos viviendo y al final los resultados pues han sido estos. El domingo otra final, el Moratalá. Sí, pues son partidos, como suele decir, de nuestra liga y al final si ganas esos partidos no solo ganas 3 puntos, sino que les dejas al rival directo sin esos 3 puntos. Entonces, en Parla hacemos un llamamiento a la afición, que es la mejor afición de tercera, sin ninguna duda. Y nada, por los 3 puntos. Pues enhorabuena y el domingo ahí estaremos. Muchas gracias. Estamos con Cañas para Grada 7. Lo primero, enhorabuena por tu golito y un partidazo hoy, ¿no? Muchas gracias. Sí, la verdad que ha sido un buen partido en cuanto a la eficacia, aunque luego ha sido muy disputado y hay zonas... Joder, espérate. Estamos con Cañas para Grada 7. Lo primero, enhorabuena por tu golito y un partidazo habéis hecho, ¿no? Muchas gracias, lo primero también. Sí, ha sido un buen partido en cuanto a la eficacia que hemos tenido de cara a gol, pero bueno, ha habido momentos en los que también nos han dominado y hemos sabido sufrir, que creo que también es muy importante. Hablábamos con Miguel que habéis jugado muy diferente a como solía jugar fuera de casa últimamente. Bueno, llevábamos una racha de que fuera de casa no sumábamos prácticamente nada, entonces teníamos que intentar cambiar algunas cosas y ser más eficientes. Miguel Fuentes se nota sobre todo arriba, ¿no? En una tercera en la que el gol está muy cotizado, es una ventaja tenerle, ¿verdad? Sí, la verdad que... En esos partidos en los que parece que no eres capaz de meter gol, él parece que lo soluciona demasiado fácil. Y el domingo, la final en casa contra el Moratalá, ¿qué le decimos a la afición? A la afición, que haga lo que hace siempre porque son espectaculares. Pues muchas gracias, enhorabuena y a disfrutar del triunfo. Estamos con Alex Aragón para Grada 7. Lo primero, felicitarte por el partidazo tuyo y por el equipo. Muchas gracias. ¿Cómo ha visto el partido? ¿Habéis salido muy diferente a cómo jugáis fuera de casa normalmente? Sí, sabíamos que era un partido que teníamos que matarlo en los primeros minutos. Obviamente después del 0-2 nosotros nos hemos venido un poco abajo y hemos dejado que jugase un poco más ellos la pelota y al fin y al cabo nos han dominado el juego.
Y en la segunda parte hemos conseguido hacer el tercero, y en la segunda parte hemos pensado en hacer lo mismo, pero bueno, han tenido ellos el control del segundo tiempo y a sufrir. En lo personal ha sido quizá uno de los partidos más completos de la temporada, con asistencias a los Guardiola incluidas. Sí, ha estado bien. Teníamos ganas de jugar con Miguel y yo. Creo que no jugamos juntos desde Las Rozas, que es la jornada 3. Así que contento con ayudarle a hacer goles y contento con la victoria. Este partido supongo que estaba marcado en el calendario, y el próximo domingo con el Moratalaz igual, ¿no? Son la clave para salir de ahí. Sí, veníamos de una racha que al fin y al cabo no era muy positiva. Sabíamos que te envuelves en un sistema en el que parece que todo está lloviendo, pero bueno, hoy después de un 0-3 creo que es como si nos hubiésemos puesto el paraguas, y a ver si conseguimos sacar. Psicológicamente os ha venido bien la jornada de descanso, quizás para desconectar un poco y para intentar cambiar la dinámica que llevabais. Bueno, creo que es necesario siempre desconectar de vez en cuando, y más con la mala racha que llevamos. Así que bueno, hoy creo que se ha visto la intensidad de los primeros minutos y hemos conseguido materializar las ocasiones en la primera parte, que creo que eso es lo que nos ha hecho ganar el partido. Pues enhorabuena y a disfrutar del triunfo. Muchas gracias.